Gracias, presidenta. El diputado de Ciudadanos, infórmese un poquito y deje el marketing para otro día. Los bomberos de Cataluña recolzan el no de los partidos independentistas catalans. Señor Mayoral, el sistema en Cataluña está ordenado y está organizado y cuenta con todos, también y sobre todo con los voluntarios, que ni siquiera aparecen en la ley que ustedes nos presentan hoy. En Cataluña, ya se ha comentado, tenemos la ley 5/1994 y no solo estamos ordenados y organizados, sino que nos actualizamos. Y por eso estamos trabajando a la nueva ley de emergencias de Cataluña, una ley que no se va a presentar hasta que no haya un consenso mayoritario con todos los agentes en Cataluña. En Cataluña lo que nos hace falta no es una falsa ley de coordinación. El que necesitan los bomberos de Cataluña son recursos, es finançament. Lo que necesitamos en Cataluña, básicamente, es un estat propi y dejar de depender de esta irresponsabilidad y de esta nefasta gestión, porque en buena gestión y en responsabilidad les llevamos 40 años de ventaja. Y déjeme que les diga que hoy los más irresponsables para nosotros son aquí los diputados catalanes del grupo del PSC y de los comuns, que van a votar que sí a esta ley, que van a votar que sí a destrozar el trabajo que tantos años nos ha costado construir y que además funciona. Creo que van a tener que dar muchas explicaciones a los habitantes de Cataluña. Queremos, y es muy fácil de entender, gestionar el dinero que nosotros producimos y que ustedes cada año se llevan para, por ejemplo, bunkerizar al rey cuando viene a Cataluña, hacer aves sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, enviarnos a la policía patriótica para pegarnos o a los jueces patrióticos para encarcelarnos o inhabilitarnos por defender los derechos fundamentales y por pensar. Junts per Catalunya no va a votar a favor de poner en riesgo el trabajo que sí que ha hecho Cataluña. En Cataluña tenemos un sistema de emergencias único en todo el Estado español. De hecho, es un referente internacional, a pesar de la dificultad que comporta gobernar bajo la incompetencia de un Estado que ni cumple, ni paga, ni respeta. Y lo tenían ustedes muy fácil, señoras y señores de Podemos, hablando. Estábamos aquí, tenemos propuestas y cuando nosotros hemos pedido explicaciones la respuesta ha sido: nosotros pensábamos, nosotros creíamos, estamos en el Congreso de los Diputados y se les ha olvidado hacer lo más importante, que es política. Bien, como decía, existen como mínimo dos propuestas que solucionarían los problemas de todos. Y sí, digo todos porque nosotros sí que entendemos que los bomberos españoles deben organizarse. Necesitan que ustedes hagan el trabajo y los deberes que no han hecho, pero no a costa de desmantellar los cossos de emergencia de Cataluña. La primera es que incluyan una disposición adicional que especifique que los territorios que tienen legislación propia, es decir, Cataluña, queden exentos de la aplicación de esta ley estatal. Y la segunda, que es de sentido común, es que si ustedes o su verdadero objetivo era coordinar, no hace falta una ley para esto. Hagan un reglamento. Pero creo que todos sabemos perfectamente que esta no es una ley para coordinar, es una ley para recentralizar. Les adelanto que no vamos a acatar nada que suponga ningún paso atrás en el progreso de los diferentes cossos de emergencia de Cataluña. Señora Nogueras, tiene que terminar, por favor. Termino. Els bombers de Catalunya, els diferents cossos d'emergència de Catalunya no es toquen. Nuestro voto va ser no. Llibertat, presos polítics exiliats i visca Catalunya lliure. Gràcies. Gràcies, senyora Nogueras.